caseta de la Asociación Carnavalesca. Aquí nos hemos plantado en su recepción, en su copa de feria, donde vamos a echar un ratito con todos los socios de la Asociación Carnavalesca y diferentes personalidades que también han querido acompañarlos en su gran día de feria. Mañana la ría cumple un año, está empezando a vivir. Está empezando a vivir. Mañana la ría cumple un año, está empezando a vivir. Ya todo el mundo le está preparando su cumpleaños feliz. Y su madre la es una tarta, y su padre le trajo un muñeco. Ha llegado el abuelo y la abuela, y un hermano ha salido corriendo a la tienda a comprarle una vela. Hoy todo el mundo se une por ti al cumplir este año de vida. Todo el mundo canta para ti, el amigo que Dios te bendiga y el cumpleaños feliz. Antonio Navaja, presidente de la Asociación Carnavalesca, gracias por invitarnos a vuestra copa de inauguración prácticamente de la feria. Pues nada, seáis bienvenidos, como todos los años. Sabéis que esta caseta es tan vuestra como nuestra, es de tu Córdoba y encantada de que estéis con nosotros ustedes. Cuéntanos un poquito, balance de estos días. El sábado tuvisteis un gran día. La verdad que fue un día bastante, bastante importante para el Carnaval de Córdoba. Muy solidario. La verdad es que sí, aparte se marcó, no solo por lo solidario, que está muy bien, sino creo que se marcó un antes y un después en lo que es el Carnaval de Córdoba. La gente, la unión que hubo entre los carnavaleros, entre los diferentes autores y directores, la verdad es que me emocionó porque fue buenísimo. La verdad que fue un día muy importante, muy bonito, nos lo pasamos genial, la gente se divirtió y eso, la verdad que es un día para apuntarlo porque fue muy importante. ¿Cumplimos los objetivos que se plantearon en esa ayuda que se presta ese día? La verdad es que sí, se le ofrecieron alrededor de unos 1.000 euros a la familia que estaba necesitada, y como nos gustó mucho, pues vamos a repetir y vamos a volver a hacer otra, no para esta niña ya, Alejandra, que es 2 añitos, con leucemia y los dos padres parados, sino que ahora hay un niño también que necesita una operación, los padres también pues necesitan ayuda y la gente del carnaval lo vamos a hacer. Ahora, después de feria, haremos una actividad también benéfica, cantaremos los grupos y lo que se recaude, más la venta de CD, que todavía es CD para todo el que quiera, pues irá destinado a este chico. Háblanos un poquito de esos CD, ¿en qué consiste? Bueno, pues esos CD es una iniciativa que parte de José Vaca, un autor de carnaval, una idea a través de un grupo que tenemos donde estamos la gran mayoría de autores y directores del Carnaval de Córdoba, en la que él propone, pues mira, vamos a hacer una cosita, hacemos un sorteo de todos los que estamos aquí, nos repartimos en grupitos de 3 o de 4 y cantamos repertorio o pasodoble, en este caso, de otros autores. Venga, pues vamos para adelante. Y es muy complicado, que es complicado hacer una chirigota, es complicado manejar a 40 y tantas personas como hemos estado todos, autores, directores con su grupo, que se organice eso, se ensaye y se monte el CD este que se ha montado. Este CD se han hecho bastantes copias. Y todo lo recaudado es para fines benéficos, ¿no? La asociación ha colaborado económicamente para que se pueda realizar el proyecto, pero después todo lo que se saque pues va a ir destinado a fines benéficos. Espero que nos aviséis con tiempo para poder acudir a vuestra actividad, que yo creo es importante. ¿Qué mensaje le trasladamos a los cordobeses que nos están viendo para que acudan aquí a la caseta carnavalesca? Hombre, que acudan a la feria, evidentemente, es una fiesta de Córdoba, pero yo no les voy a vender que vengan a la feria, yo les voy a vender que vengan al carnaval. Yo siempre, el carnaval, mi gente, cada día somos más y somos mejores. Y no mejores en afinación, en repertorios, que lo somos, sino en calidad humana. Cualquiera que se acerque va a ver el buen ambiente que hay, porque nosotros estamos dentro y lo notamos. Así que acercaros al carnaval por febrero, que es a donde tenéis que ir. La feria también, pero se gasta mucho. Al carnaval, 4 trapitos y vámonos que nos vamos. ¡Viva mi Andalucía! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva mi Andalucía!
olé que lleva dentro, y la sal de la gracia y olé que lleva dentro, dentro. Andalucía guapa, gitana, mujer morena, despierta que derribe, gitana, de tu cadena, despierta. Y orgullo ser marismeño de esa marisma huerbana, esa marisma huerbana, mi orgullo ser marismeño de esa marisma huerbana, donde crecen los helechos, las amapolas y la caña.